General, únete a Paradox Empire en Discord y prepárate para sumergirte en batallas multijugador llenas de estrategia y ferocidad. En Paradox Empire encontrarás un campo de batalla donde la audacia y la astucia son tus mejores armas. Paradox Empire forma la comunidad más grande de habla hispana de los juegos de Paradox, donde la rivalidad se convierte en leyenda. Este es el bastión donde cincelo alianzas y adiestro a mis legiones para la gloria en el fragor del combate multijugador en Hearts of Iron 4. Es hora de unirte a la comunidad apasionada de guerreros y demostrar tu valía en la lucha implacable por la supremacía. Mismo y forja tu destino en nuestras épicas batallas en línea. No te quedes atrás, general. La victoria espera a los valientes. Bienvenidos, generales, ¿qué tal estáis? Estamos de nuevo una vez más con Hearts of Fainon. Esta vez estamos con la España carlista y nos vamos a meter en un jardín interesante porque nos vamos a meter en guerra contra... Bueno, nos vamos a meter al eje. Y básicamente lo que vamos a hacer es entrar en guerra contra Francia y contra, bueno, en fin, contra los aliados. Así que nada, vamos a empezar como siempre pidiéndoos un buen like, suscribiros al canal y por supuesto dejarme un buen comentario que me ayuda mucho en la batalla. Vamos a preparar la armada, como siempre. Y lo que vamos a hacer es trabajar este territorio, ¿vale? Que es la parte que nos interesa un poquito más. Y luego la parte, ahí, ataque de convoyes, básicamente para tener bonificaciones a los países estos. Vale, a Francia hay que darle caña. Luego, por otra parte, ¿qué podemos hacer? La parte aérea nos va a dar duro. Efectivamente, vamos a tener problemas con la parte aérea. Así que vamos a poner superioridad aérea. Y luego, por otra parte, vamos a trabajar aquí la parte naval. Efectivamente. Vale, vamos por ahí. También no necesitamos que tengan tanta historia. Es probable que no nos metamos en un jardín, pero bueno, ya, como digo, Alemania nos va a proteger. Y como digo, esto lo comentamos en otros capítulos, si queréis acabar rápidamente con los aliados, básicamente desde aquí, todo este tiempo que en el capítulo anterior, todo el tiempo que estábamos preparando, en vez de organizar esto, lo que organizáis es un asalto anfibio a estos puertos de aquí, básicamente. Y sí que recomiendo, antes de preparar ese asalto anfibio, en vez de mejorar mucho la armada, mejorar esto. Sé que son un montón de días, son casi 200 días ahora y muchos más anteriormente, pero merece la pena porque de esta manera vais a tener mejores asaltos. Así que nada. Bien, como digo, ya vamos a preparar, vamos a quitar la pausa, exacto, y nos metemos en el jardín que tenemos. Declaramos la guerra. Ahí está. Y lo que vamos a hacer de momento es aguantar aquí. Los franceses van a estar también un poquito complicados aquí. Podemos hacer es atacar ahí, efectivamente. Y atacamos. Ahí está. Vale, básicamente. Por cierto, tenemos fuerza aérea o algo parecido. Vale, ahí está. Y tenemos posibilidad de atacar. Yo creo que sí, que vamos a aprovechar el... Ah, no tenemos bonificación. Fíjate que siempre lo digo, tener bonificación preparado siempre. Y en este caso ha sido un desastre. Pero bueno, venga, vamos a avanzar. Vale, ahí está. Vamos a avanzar. No podemos entrar en guerra. ¿Por qué? Porque no hemos justificado la guerra todavía. Pero sí que nos estamos peleando aquí con esta gente. Ahí está. Vale, perfecto. Vale, en cuanto estemos... Bueno, todo este tiempo sí que es verdad que nos viene bien para... sí, vamos a aceptar y nos metemos al eje, por supuesto que sí. Así que, a por ello. En cuanto entremos en guerra, nos unimos a las guerras, efectivamente, ahora sí. Y vamos a seguir mejorando, desbloqueando aquí algún punto. Vale, nos hemos metido en buenos jardines en la guerra, ahora mismo. Vamos a seguir avanzando. Vale, ahí, vamos a intentar tomar todo el territorio que podamos. Esto también es cierto, porque nos va a venir bien todo lo que tomemos. Vale, tomamos todo el territorio. Venga, como digo, vamos a intentar tomar Bayona. Vale, aquí ya empieza a haber guerra naval contra la fuerza naval inglesa. Pero, bueno, todavía tenemos posibilidades de... bueno, seguimos empujando sin problema. Bélgica también ha llamado a la guerra. Y mucho cuidado porque podemos tener desembarcos y cosas parecidas que, en fin, tampoco nos apetece mucho. Vale, seguimos avanzando. Sí que me gustaría que siguierais avanzando. De hecho, me gustaría que rodearais alguna unidad para quedarnos con algún territorio. Pero bueno, de momento... Venga, seguimos avanzando por aquí. Aceptamos, por supuesto que también. Vamos a mejorar un poco flota en potencia.
Esto yo creo que no es interdicción del comercio. Básicamente que nos va a dar mejor eficacia para los cruceros. Aquí es para los portaaviones. Esto nos podría venir más adelante bien. Detección de submarinos. Esto es ataque a base. Vamos a ir por esta. Yo creo que nos puede venir bien. Vale. Vale, vamos a empezar a tener problemas por aquí. Efectivamente, vamos a destruirles. Vamos a, bueno, vamos a trabajar bastante, ¿eh? Costa Ibérica, tenemos desembarcos. Aquí va a haber una... Madre mía, nos van a machacar. Vamos a retirarnos la, con la tropa, con las armadas. Bueno, básicamente esto es... Vamos a sufrir mucho con la armada todo el tiempo que en fin, que estemos en guerra. Pero luego se va a solucionar todo, no os preocupéis. De momento seguimos avanzando. Vale, de momento mantenemos aquí un poquito la situación. Nos están empujando bastante y mientras no tengamos un asalto anfibio, de momento las cosas van bien, ¿vale? Vamos a intentar presionar un poquito más por aquí para quitarles territorio lo antes posible. Por cierto, aquí tenemos que tener bonificación. Vamos a intentar seguir avanzando por aquí y esta gente también tiene que seguir avanzando por aquí. Vale, ahí está. Vamos a avanzar un poquito. Tenemos que seguir bonificando un poquito más la parte... Yo creo que podríamos mejorar un poquito ya el armamento, que por otra parte nos va a venir bastante bien. Venga, vamos a seguir avanzando un poco más. Vale, aquí tenemos movimiento de buques, que por otra parte pues nos está costando un poco más, pero... Bueno, no creo que... Tenemos ya bonificaciones con... Bueno, hay algún territorio que... Bueno, se nos van a quedar, pero... Aquí tenemos desembarcos que... Bueno, se van a ir generando esos desembarcos, pero tampoco me preocupan mucho porque van a capitular, como digo, ¿no? En breve. Ahí está. Ay, casi, casi. Vale, perfecto. Vamos a mejorar un poquito más la parte de interdicción del comercio, que eso nos va a venir estupendamente. Vale, muchos despliegues de unidades. Los alemanes están por aquí ya haciendo su parte, así que tampoco tenemos tanto problema. Están sonando... Bueno, luego veremos las batallas que están, se están generando por ahí. Porque la verdad que... En fin. Va a ser muy interesante ver la cantidad de barcos que hemos perdido. Pero por otra parte es muy necesario ahora mismo. Caída de Gibraltar, perfecto. Y con estas tropas lo que vamos a hacer es venir aquí a la zona de Melilla y Ceuta y Melilla y vamos a avanzar un poquito con esta parte. Vale, ahí está, perfecto. Y seguimos avanzando un poquito más. No me importa tanto ahora las islas, la verdad. Lo cierto es que no. Pero venga, vamos a seguir atacando aquí. Ahí está, y podemos venir aquí a presionar. Ahí está, tenemos... Vale, van a hacer un desembarco, básicamente. Invasión naval peligrosa. Esto que nos van a hacer un desembarco en este territorio. Tampoco es que me preocupe mucho. Pero bueno, vamos a avanzar. Vale, no me preocupa mucho porque lo vamos a solventar. O por lo menos va a ser el juego de... Esta vez el juego va a ser ese. E intentar solventar esos problemas. Vamos a seguir tomando Ceuta y Melilla. Para... Que es nuestro por derecho. Y bueno, por otra parte a lo mejor podemos hacer algo más por aquí. Vale, Sidi Ifni también. Bueno, de momento seguimos avanzando por aquí, no hay problema. Venga, vamos a seguir avanzando. Por cierto, ¿no están avanzando por aquí? Sí, vale, perfecto. Vale, seguimos avanzando. Vamos a intentar tomar toda esta parte, que nos va a ir bastante bien en el futuro. Venga, seguimos avanzando por aquí. Ahí está, presionamos un poco. Tenemos restauración de la monarquía, perfecto. Vamos a erradicar los maquis también. De esta manera vamos a avanzar un poquito más y venga, vamos a seguir presionando ahí con los maquis solucionados. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Experto en trincheras, reagrupamiento, esto nos va a venir bien. Ahora sí que nos viene bien el tema de los avances de este tipo. Vale, vamos a ver si somos nosotros capaces de tomar a Orleans. Sería espectacular, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando por aquí. Vale, ahí está. Vale, vamos a ver si tomamos territorio. Y de esta manera es muy agresivo lo que estoy haciendo. Tomar Orleans va a ser bastante agresivo, pero bueno, en fin, hay que hacer. Hay que ganar, intentar ganar territorio para el futuro, que eso nos va a venir bastante bien. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a mejorar tema de buques, que como digo, esto sí que nos va a venir siempre bien, así que más es la idea de la partida, como digo. Esto sin el eje
prácticamente imposible, así que tener cuidado con estas cosas. No sé si tomamos París, por otra parte. Vamos a intentar tomar París. Una vez tomado París, a lo mejor podemos hacer algo. Vale, han capitulado, perfecto. Bien, han capitulado. Eso nos viene bien. Vamos a preparar aquí una... No, no tenemos tantas, no. Un segundo. No queremos liarla mucho. Vale, sí, exacto, esto es lo que queremos. Básicamente es que vengan aquí a este territorio. Estas unidades que vengan aquí a ocupar rápidamente este punto. Vale, sí. Y venimos aquí a avanzar. Y estas unidades necesitamos ya que empiecen a ocupar espacios que no nos interesan mucho que nos quiten. De momento vamos a mantener... sí, guarnición de puertos. Vale. Esto lo vamos a quitar porque no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es básicamente es que tomen rápidamente esta parte. Y ya está. Y luego por aquí, exacto, básicamente caída de París. Hemos conseguido un buen territorio que por otra parte nos viene bien porque tiene acero, ¿vale? Y eso nos va a venir estupendamente bien, ¿vale? Eso sí que es verdad que es más territorio para guarnicionar, pero bueno, por otra parte, pues bueno, ya sabéis. Vale, vamos a seguir atacando. Ocupamos todo el territorio lo antes posible. Ahí está, 94, ya, venga, acabamos con esta gente. Queremos acabar rápidamente, porque tenemos muchísimas cosas que hacer y la armada vamos a ver porque nos la han tenido que destrozar. Me da miedo hasta verlo. Vale, por otra parte, vale, vamos a organizar de momento una guarnición para que no tengamos muchos desembarcos. Y luego por aquí, por ejemplo, tenemos que guarnicionar esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Vale, hemos hecho bien en tomar toda esa parte. Vale, va. De momento guarnicionamos puertos y empezamos a... aquí, exacto. Ahí está. Vamos a empezar a hacer muchas unidades también porque lo necesitamos. Vale, organizamos rápidamente esto. Aquí necesitamos lo antes posible guarnicionar esto. Vale, perfecto. Y tenemos que retomar lo antes posible el Sidi Ifni, básicamente, que es una base importante para nuestra flota. Por cierto, vamos a ver la flota. Vale, vayamos a ver. Hemos perdido destructores, así que lo que vamos a hacer de momento es llevarla a nuestro... Bueno, hemos perdido un montón. Vale, no hemos perdido tantos, ¿de acuerdo? Experto en torpedos, sí que lo vamos a avanzar ahí. Vale, perfecto. Vale, y vamos a cambiar un poquito el tema. Vamos a ver. Vamos a hacernos primero con el Mediterráneo, que es lo que más nos interesa. De momento vamos a ver cómo está esto. Tienen que repararse, así que de momento vamos a dejar que se reparen los buques. Estas unidades están atacando bastante, vale. Van a salir de ahí. Vale, estamos destruyendo convoyes, eso nos va a venir estupendamente. Así que fantástico. Vamos a ver cómo vamos. Mucho cuidado con el tema del combustible. Ahí vamos a tener bastantes problemas, eso seguro. Ahí hemos ganado, fijaros, hemos destruido bastantes. Hemos destruido. Sí que es verdad que había flota italiana por ahí dando vueltas. Pero bueno. En fin, de momento vamos a guarnicionar todo el Mediterráneo. Aquí hay algún ataque que, bueno, dentro de lo que cabe, limpiamos un poquito todo. Hemos perdido barcos, pero bueno, yo creo que el efecto está hecho, así que básicamente está bien. Esto lo que vamos a hacer es empezar a ganar superioridad aérea en la zona, y la parte naval que trabajemos es la parte naval, ahí está. Básicamente porque queremos hacernos con el Mediterráneo lo antes posible y necesitamos cuanto antes buques, y los buques los vamos a conseguir construyendo. Así que vamos a construir más, lo diré, bastantes más astilleros. Y por cierto, vale, necesitamos unidades fuertes. Vamos a ver cómo vamos de equipamiento. Vamos un poquito justos. Vale, de equipamiento vamos bien por aquí. Vamos a quitar algo para tener un poquito más de aviones. Por cierto, aviones de cazas. Tenemos que tener cazas para tener superioridad aérea. Dos motores. Podemos, de momento así lo vamos a dejar. Vale, ya funciona. Ya tenemos más cazas. Esto lo vamos a subir para arriba. Ahí está. Fusiles vamos bien, así que no pasa nada. De momento vamos a avanzar con esta parte. Y cazas de apoyo. Ahí está. Ahí está. Soportes para bombas. Vale, dos motores, por supuesto.
Miras de bombardero, sí. Y en principio radionavegación. Vale, lo ponemos a funcionar. Perfecto también. Y lo que vamos a hacer es poner aquí unos pocos más. Aquí unos pocos más. Aquí ponemos esto. Vale, perfecto. Vale, vamos a tener problemas de suministro, así que vamos a empezar a construir cositas también. Por aquí vamos a construir bastante. Vale, aquí vamos a tener que preparar una... En cuanto esté todo medianamente organizado, que lo está, lo que vamos a hacer es organizar invasiones navales. Vamos a poner aquí unidades. Ahí está. Sí, estas unidades son las que a lo mejor necesito también que estén aquí ocupadas. Y estas vamos a preparar una invasión naval para Menorca, para liberarla, ya que nos va a venir bastante bien. Vamos a dejar esta aquí, este general aquí, el primero. Y vamos a ver qué tal va nuestra armada, que ha sufrido bastante. Se está reparando. Vale, aquí veis la capacidad de reparación que tenemos. Bueno, ya veremos a ver. A ver, de momento... Vale, como hemos dicho también, vamos a subir todo para arriba. Todo el tema de los buques lo subimos para arriba, básicamente para que no tengan penalización por falta de suministros, de materias primas, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Vale, de momento... Vale, de momento está funcionando, estamos en ello. Estamos teniendo algún problemilla con suministros por alguna parte, pero es normal porque la flota todavía no es efectiva. Pero bueno, de momento, mar Egeo, vale. En el mar Mediterráneo nos van a meter seguramente un desembarco. Aquí está, veremos a ver, bueno, básicamente veremos a ver cómo somos capaces nosotros de salvar esto. De momento la armada, el tema naval... Vale, de momento estas unidades pueden empezar a funcionar como atacar ataque de convoyes. Vale, eso sí que lo podemos hacer. Y esta unidad la podemos poner como fuerza de choque, aunque vamos a tener bastantes problemas para defendernos de ellos. Así que vamos a mejorar más la armada. La armada y el ejército del aire, básicamente. Vale, vamos a seguir mejorando esta parte, que nos vendrá bien en el futuro. Aquí ya empezamos a tener ciertos desembarcos. Pero bueno, estaremos atentos para protegernos también. Hay que contar con los alemanes. Vale, aquí parece ser que vamos a tener un conflicto. Pero bueno, estaremos preparados porque tenemos aquí la... Van a desembarcar los... Yo creo que sí, que van a desembarcar. Vale, podemos venir aquí. Y no estamos ocupando el puerto. Y eso a lo mejor sí que nos viene mal en un futuro. Ahí está. Vale, pero yo creo que podemos salvarlo. Y si no, pues en algún momento podemos venir con estas unidades y solucionamos el problema. Vale, no vamos a pedir divisiones. Vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Vale, ahí está. De momento vamos a mantener nuestro territorio, que eso nos va a venir bien, y vamos a preparar desembarcos contra nuestros buques. Vale, especialista en ataque. Especialista en ataque. Esto nos da... Especialista en ataque. Vamos, sí, vamos a hacerlo. Y luego, por otra parte, aquí tenemos... De momento hemos hundido nosotros buques, así que fantástico. Y esta... Cuidado con esta isla, que es, si no me equivoco, es... Ibiza, no, Ibiza, Menorca, Mallorca, Formentera, creo que es Formentera. No hace falta de momento guarnicionarla, solo puertos, como digo. Vale, vamos a avanzar de momento con los submarinos, que nos interesa un poquito más. Y esta parte yo creo que no vamos a tener mucho problema, como digo. Vale, ahora en cuanto lleguen las unidades... ahí está, los vamos a echar al mar, así que sin problema. Vale, perfecto. Vale, y que cada uno que vaya a sus quehaceres rápidamente, que es lo que queremos. Vale, vamos a estar pendientes un poquito de esto. Vale, nos están tumbando algún avión, pero bueno, no pasa nada. Y luego aquí, cuando tengamos superioridad naval, pues ya haremos lo que tengamos que hacer. Vale. Estamos teniendo aquí problemas, me he dado cuenta. Sí. Vamos a tener que trabajar bastante más el tema... de unidades, porque si no vamos a tener bastantes problemas, ¿eh? Vamos a ver, divisiones de infantería de momento, vamos a poner unos cuantos. Yo creo que vamos a sacar 15 y los vamos a sacar con prioridad, porque si no vamos a tener bastantes problemas, como digo, en los desembarcos y tal. Y además van a ir directamente a esta unidad,
Y ya estaría, ¿vale? Sí, venir aquí directamente. Sí, efectivamente. Vamos a leer un poquito más. Exacto, nos van a hacer un desembarco naval. Nuestra flota probablemente nos van a hundir bastante, así que de momento tenemos que trabajar poco con la armada. Vamos a ver cuántos nos han hundido. Un par de submarinos, que bueno, yo creo que saldremos indemnes poco a poco. Vamos a trabajar demasiado, no queremos tampoco tanta historia. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Y en cuanto tengamos las unidades fuera, va a ser mucho mejor. De hecho, vamos a sacar la armada. Vamos a atacar en riesgo bajo. Ahí está, para no tener muchos problemas. Vale, se está reparando. Eso es bueno. Vale, veremos a ver. Ahí está, que suba la reparación. Eso nos va a interesar. Lo que sí que nos interesa es que salgan más astilleros. Porque astilleros no tenemos muchos. ¿Por qué no tenemos tantos astilleros? Vale, ¿por qué no tenemos astilleros? Vale, vamos a ver. ¿Tenemos uno solo? ¿Y por qué solo tenemos un astillero? Vale, bueno, se van a ir fabricando, no hay problema. Lo único que tenemos que esperar un poquito a que se hagan. Vamos a darle un poquito más de velocidad para que no pese tanto. Y de momento vamos quitando esta parte y los submarinos van trabajando. Exacto, van haciendo sus cosas. Lo único, reparación alta, eso es lo que nos interesa. Vale, sí, reparación alta, eso sí, por supuesto que sí. No vamos a sacar superioridad naval todavía porque, en fin, no tenemos tanto para ello, pero bueno, de momento va bien. Vale, erradicar las maquis, vale, vamos a mejorar un poquito más velocidad de construcción, flota, astilleros, por supuesto. Vamos a mejorar un poquito el tema de los astilleros. Creo que la flota la vamos a parar porque lo único que vamos a hacer es perderla y no nos interesa tanto. Necesitamos más mano de obra. Porque la mano de obra de momento la tenemos hipotecada y de momento no estamos teniendo problemas, así que en algún momento que empecemos a tener problemas tendremos que sacar a esa gente. De momento, fijaros que no estamos teniendo tantos problemas. Vale, ahí está. Perfecto. Vamos a mejorar algo más por aquí. Yo creo que podíamos mejorar el tema de desembarcos, la parte aérea también nos va a interesar bastante. Vamos a mejorar un poquito más esto, porque vamos a necesitar muchísimo combustible. Y tenemos desembarcos. Vale, de momento va bien la cosa, no hay problema. Detonador magnético hecho, fantástico. Vamos a mejorar el tema de la armada. Estamos en 1940, vamos a mejorar ya los destructores. Me he equivocado. ¿Le podemos dar? Bueno, no importa, no pasa nada, ya lo pondremos. Vale, la artillería sí que nos va a venir bien. Ahí está, de momento estamos mejorando un poco todo y veremos a ver. Necesitamos que vayan saliendo equipamiento. Equipamiento de infantería estamos sufriendo un poquito. Básicamente porque estamos sacando muchas tropas. Pero bueno, de momento la fuerza naval está haciendo su parte, la fuerza aérea también. Vamos a ver cómo vamos de cazas. Vamos bastante mal. Como puede, no puede ser de otra manera. Ahora vamos a ir mal de todo. Lo único que tenemos que hacer es mantener un poquito el impulso. Y fábricas, vamos a fabricar más equipamiento de infantería. Aquí es lo más importante ahora mismo. Vale, ¿cómo vamos por aquí? Aquí vamos bien. Los destructores, no, esto no lo tenemos que haber hecho. Vamos a modificar a ver cómo van los destructores. Vale, sonar activo sí que lo podemos hacer. De hecho, vamos a poner ya unos cuantos. Bueno, unos cuantos de momento, vamos a ponerlo así. No vamos a actualizar muchos tampoco. Aunque podríamos aprovechar por otra parte, pero sin astilleros no podemos actualizar. Tenemos que sacar muchos más astilleros. Y estaremos atentos a los desembarcos. Vale. De momento. Vale. Vale, estamos rompiéndoles bastantes los suministros. Aquí suministros van llegando justitos también, pero bueno, vamos a ver cómo vamos por aquí. Aluminio nos faltaría un poquito. Ese aluminio lo vamos a estar sufriendo con el tema de los aviones, por otra parte. Pero bueno, de momento es como todo, como digo, es todo sufrir de momento. Más construcción.
Vale, ¿y por aquí podemos hacer algo más? No, podemos mejorar experto en trincheras, eso sí que nos va a venir bastante bien ahora mismo para fortificación de... para tener más, digamos, más sitio para... o sea, más fuerza en defensa. Y tenemos bastantes territorios por aquí. Aquí parece ser que hay algún combate, que bueno, también los alemanes están haciendo su parte, eso nos parece bastante bien. Pero estamos sufriendo bastante el tema de los... vale, de momento no estamos teniendo tantas historias, tantos problemas con los maquis. Así que de momento va bien la cosa. No hay problema, por aquí no hay problema, no podemos hacer nada, así que nada. Vale, vamos a esperar la flota, que nos mejore la flota. Estamos bien con... bueno, deberíamos hacer algún astillero más, pero bueno. Vale, de momento... bueno, flota digna de un rey, perfecto. Podemos modernizar algo más, promover las fábricas civiles, reclamar el trono de Francia, todo esto no. Ritos de batalla. Vamos a mejorar todo esto. Vale, ahí está. Así, vale, perfecto. Vale, ¿cómo vamos con los suministros? Vale, vale, nos van sacando submarinos. Vale, mucho cuidado con poner los submarinos aquí tan alegremente, porque si no, no vamos a tener problemas. Vale, exacto. Necesitamos más... básicamente, si no, vamos a estar sacando un montón de submarinos. Y eso... como no nos podemos desplegar de momento, vamos a seguir avanzando con esto. Vale, ahí está. Porque no tenemos población y eso lo tenemos que modificar ahora lo antes posible. Vamos a seguir mejorando un poquito más el rendimiento de astilleros, de todo esto, antes de empezar a hacer cosas raras de momento. Vale, de momento estamos manteniendo bien el territorio, no hay, tenemos muchos problemas. Sí que es para que me gustaría tomar Sidi Ifni. Básicamente es una buena base para mantener nuestros territorios. Vamos a ver si submarinos van saliendo unos cuantos. Quiero subir un poquito más la población. Que eso... no tendremos problemas de población, lo creo. Pero bueno, de momento... de momento va bien la cosa. Nos están destruyendo bastantes convoyes. Eso es cierto. Pero no me preocupa mucho. De momento necesitamos capacidad de modernización. Podemos, a ver, vamos a intentar modernizar algún submarino. Lo ponemos aquí. Vale, ahí está. Sí, 9 días, perfecto. Vale, y 9 días, perfecto. Vale, ahí está. Lo único que sí que necesitamos, que para la modernización... bueno, esto lo vamos a cambiar ya. Para la modernización necesitamos que esté arriba y que tengan capacidad de... bueno, básicamente que tengan astilleros. Y si no tienen astilleros, pues vamos a tener algún problema, ¿vale? Vale, vamos a poner a modernizar todo. Los submarinos, que son 9 días. Vale, la clase 2 no tenemos capacidad... vale, de la clase 2 no tenemos capacidad, ¿verdad? Vamos a ver por qué. ¿Cómo que no? Ah, ¿porque ya estarán modernizados? No, no puede ser. No puede ser que estén modernizados ya. No hay diseño de barco reacondicionado. Ya. A ver, de la clase Neptuno. Vale, diseño. Vale, y si podemos esto, hacemos esto, hacemos esto y hacemos esto. Vale, el diseño... ahora sí que lo tenemos diseñado. Y si nos vamos para acá, lo que podemos hacer es mostrar equipo obsoleto. Esto es lo que hemos hecho. A ver, este es el que hemos hecho. No, no, no hemos hecho este. No me queda claro. No, no sale. Vale, este, esto, hacemos esto, hacemos esto. Lo ponemos como... ahí está, ahora sí que sí. Vale, ahora sí que va a salir. Lo ponemos así y lo tenemos. Vale, en 18 días. Esto nos va a costar un poco más porque es un poco más viejo. Pero bueno, ahora veréis que vamos a sumar bastante. Vamos a aprovechar que vamos a estar parados en... para meterles ahí bastantes mejoras. Vienen abajo del todo, se ponen abajo del todo. Lo subiste arriba del todo para que tengan preferencia tanto en suministros como en... este lo vamos a cambiar. Este... ya, no hay prioridad. Ya, bueno, no, no importa, tampoco pasa nada. Y lo que hay que darles es... exacto, le ponéis bastantes... bueno, todos los astilleros, básicamente.
Exacto, se van a mejorar rápidamente en un pocos días, todos a la vez y ya está, no hay problema. Vale, vamos a ver, aquí tenemos un desembarco. Vale, estos desembarcos tampoco podemos jugárnosla mucho, así que lo que vamos a hacer es tener aquí esto en reserva, básicamente, y le ponemos bonificación del plan para que, vale, para que ataquen. Vale, vamos a quitar rápidamente el problema, como digo. Ahora vamos a bajar un poquito la velocidad porque ocurren tantas cosas que a veces... Pero bueno, vamos a contar con el apoyo de los aliados, pero veréis que nosotros vamos a llevar el peso de nuestra defensa principalmente, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Exacto, ahí está. Y esta unidad, no, esta unidad tiene que venir aquí, que es donde estaba, ¿de acuerdo? Estas unidades, sí, exacto, aquí. Vale. Ah, tenemos aquí algo. Bueno, tomar el territorio y ya está. Vale, como digo, vamos a llevar nosotros el peso de nuestra defensa. Y eso... Por cierto, no tenemos aeropuerto aquí en Madrid. ¿Por qué? Ah, no sé, no lo veía. Vale, vamos a poner estructura... Vamos a sacarlo todo. Ah, no, tenemos población. Ya, es verdad. Bueno, no pasa nada. Vamos a sacar ya la población. Y veréis que no vamos a tener muchos problemas de población. Vale, de momento mantenemos ahí el territorio. Esta unidad, vale, vamos a guardar de momento esa zona. Estamos... Vamos a atacarles bastante, ¿eh? Vamos a atacar bastante. Vale, procesamiento de petróleo. Perfecto. Vamos a seguir avanzando un poquito más por líneas de producción para tener mejores defensas. Vale, van a ir saliendo las defensas. Eso nos parece bastante bien. Vale, esto me interesaría guarnicionar toda esta parte también. Vale, Hungría se ha unido al eje. Estas unidades están ahí pendientes. Y estas unidades, de momento, vamos a quitar esta parte y nos centramos más en la parte del sur, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a tener varias unidades, ¿eh? No os preocupéis porque vamos a ir a la ofensiva en algún momento. De momento nuestros buques se van mejorando. Ahí está, 27 de mayo. Lo único que vamos a necesitar es bastantes más astilleros. Vale, de momento vamos bien. Vamos a subir un poquito más la velocidad. Estamos en 1940. Empezaremos a hacer cosas ahora mismo. En cuanto empecemos a terminemos de mejorar nuestros buques, como digo. Reconstruir la flota. Perfecto. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Tenemos 50 fábricas? Sí. Vamos a mejorar un poquito el tema de las fábricas. Vale, tratado de Cracovia. Vale, empezamos a tener astilleros. Fenomenal. Vamos a tener que construir también muchas fábricas. Vale, destructores también. Vale, más cosas que tenemos por aquí. Buques, cruceros ligeros. A ver, un momento. Sí, cruceros. Este es el crucero ligero. Esto es lo que vamos a mejorar un poquito más. Tenemos cositas por aquí. Esto es un submarino. Vale, lo podemos llevar aquí a este territorio. Vale, esto que quede claro que son submarinos. Mira, hacemos una cosa. No lo podemos hacer así porque... Así, lobos que sean de submarinos. Le ponéis, para que no tenga mucho problema por el rol, le ponéis que sean de 10. Ahora sí que sí, de 10. Y estos también, ¿vale? Porque básicamente solo aparecen, solo se les va a unir los que tengan el rol con la calavera. Pero bueno, nosotros como hemos hecho todos iguales, tampoco hay problema, ¿de acuerdo? Vale, por aquí tenemos alguna ventaja más. De momento estamos esperando un poquito más a asegurarnos un poquito más el territorio. Vale, de momento va bien todo, no hay problema. Aquí tampoco tenemos mucho más que hacer y por aquí tampoco. Vale, perfecto. Vale, vamos a seguir avanzando un poquito más. Si os dais cuenta, básicamente nos están dando caña aquí. Vamos a hacer una cosa, vamos a sacar la armada. Fuerza de choque. Sí, vamos a sacar aquí la armada. Vamos a ponerlos todos, de hecho, en patrulla. Y vamos a darles caña ahí un poquito. Vale, ahí está. Y ya veréis cómo va a funcionar esto. Vale, vamos a ver si llegan nuestras unidades. Ya, hay unidades que no están porque... Ya. Vamos a poner a atacar en riesgo alto. Sí. En riesgo alto. Ahí está. Ahí, nuestra armada ha salido. Ahí está, veremos a ver lo que ha podido pasar. Vamos a dejar, a ver qué está pasando. Vamos a leerla un poco la batalla. Hemos destruido unos cuantos
destructores. Vale, están en... Nosotros, fijaros, estamos atacando. También está la flota italiana por ahí dando vueltas. De momento nos hemos cargado 7 destructores. De hecho, fijaros cuánta flota tienen que se han escapado. 7 destructores ingleses, de momento. Y de momento no nos han destruido a nosotros nada. Vamos a ver lo que ha pasado. Fijaros, sí que nos han destruido unos cuantos a los aliados, pero nosotros hemos destruido unos cuantos destructores italianos, ingleses, perdón. La flota se está reparando y seguramente esta flota no haya ido a funcionar. Ya, bueno, no pasa nada. No hemos conseguido llevar, pero lo que sí que hemos evitado ha sido, llevando a la flota, es atacar a... O sea, que no tuvieran... Que tuvieran bastantes problemas a la hora de desembarcar estas unidades. Y la flota... Esta flota, lo que vamos a poner es ahí. De momento esta parte ahí está. Vale, vamos a ver si continuamos avanzando. Esta unidad la verdad que está siendo bastante fuerte. Las divisiones de infantería. Vamos a ponerle un poquito más de artillería para que tengan esa defensa. Y aquí... vamos a ponerle artillería. Ya la tenía pues puesta. No pasa. No, antitanque no. Antitanque no lo vamos a poner porque tampoco lo estamos haciendo. Así que lo que sí que le podemos poner antiaéreo. Que antiaéreo sí que estamos haciendo y eso nos va a venir bastante bien. Fijaros cuántas unidades han metido ahí. Han metido muchísimas unidades. Vale, de momento... Vale, hay unidades que se están... Vamos a pararlas. Vale, vamos a pararlas de momento porque así vamos a tener... No vamos a hacer sufrir tanto. Vale, necesitamos avanzar un poquito más con todo esto. Vale, necesitamos avanzar un poquito más. Vamos a subir un poquito más la velocidad. Ya vamos a empezar a hacer cosas, no os preocupéis. Pero hay que preparar la armada, como digo. Y parece ser que la armada va saliendo, así que es una cuestión de tiempo. Además, estamos actualizándola. Y en pocos días van saliendo. El 18 de julio lo tenemos montado y esto ya es una cuestión de tiempo. Fijaros que es simplemente ya cuestión de tiempo de que vayan saliendo, como digo, las 24 de julio, otros cuantos. Vale, sí que necesito que se reparen. Vale, cancelar tarea, ¿no? Los cruceros ligeros, esta sí que lo podemos modificar. 75 días, sí, vamos a crear eso. Para que se modifiquen los cruceros ligeros. Vale, lo subimos para arriba también. Para que ocupe su espacio. Y luego por otra parte vamos a seguir modificando un poquito. Control de daño, sí. Vamos a modificar el control de daño. Para hacer una buena armada. Y así no tenemos tantos problemas. Guerrillas. Diversificar fuerzas de élite. De momento no vamos a gastar mucho de esto. Porque todavía nos queda gastar un poco más de esto. Vale, economía, movilización total, velocidad de construcción de fábricas, también exportaciones, también nos va seguridad imperial, bonificación de investigación para cruceros y doctrina, por supuesto que sí. Vale, por aquí tenemos que modificar algo más, vamos a pegar ahí que tengan mejor pegada todas estas unidades. De momento vamos bien, mucho que mejorar, por supuesto que sí, pero como digo... Ya van saliendo las unidades. No estamos teniendo prisa para sacarlas. En cuanto ya estamos muy en positivo. Así que lo que vamos a hacer es bajar un poco el nivel. Para ponerles más artillería. Y la fuerza aérea vamos a necesitar bastante. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Más cosas. Necesitamos mejorar un poquito más el petróleo. Que eso sí que nos va a venir bastante bien. Lo vamos a necesitar, por supuesto que sí. Y por aquí no tenemos nada que hacer. Podemos experto en logística. Ahí está. Vale, ya estamos teniendo ventajas navales en algún punto. De momento... Vale, vamos a ver. Costa ibérica. Vale, estaremos atentos, ¿eh? Estaremos atentos. Vale, de momento... Van saliendo las unidades, así que tampoco es que tengamos... Por cierto, ¿estamos cubriendo esto? ¿Con quién estamos cubriendo esto? Bueno, haremos una actualización. Básicamente del territorio, cuando podamos. Vale, vamos a seguir modificando esto un poco.
De momento bien, se están fabricando objetivos, la Unión Soviética contra nosotros, tampoco pasa nada. Vamos a ir mejorando las guerrillas siempre y cuando sea necesario, porque fijaros que no tenemos tanto problema de guerrillas, así que no gastéis poder político si no es necesario, ¿de acuerdo? Podéis gastar poder político en esto, teórico-militar, o podemos gastar poder político en otras cosas de momento. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí, ya llevamos 40 minutos, sí que es verdad que vamos a tener problemas de guerrillas aquí. Territorios ocupados, vamos a empezar a poner divisiones de caballería. Y las divisiones de caballería, vamos a quitarle esto para no gastar mucho. De momento vamos a dejarlas así y ya está. Y así vamos a... Aquí sí que vamos a tener bastantes problemas con la resistencia, pero tampoco me preocupa mucho porque con lo de España me vale, ¿eh? Me vale de momento. Vamos a mejorar un poquito más... vamos a mejorar los destructores, que nos viene bien. Y de momento vamos a dejarlo por aquí, como digo. Yo creo que está bien, hemos mantenido el territorio. Por otra parte, hemos ganado un poquito de territorio por esta zona. Sé que va a ser un problema el tema de la guerrilla, pero no es problema. Y incluso a lo mejor a Alemania le podemos pedir el control del estado. Algún territorio a lo mejor que nos diese algo de suministro. Esto nos podría venir bien. Aluminio nos podría venir bien. ¿Por qué no pedimos esto de aluminio? Vamos a pedírselo. Pedir control del estado. Vamos a pedirle Borgoña. Y vamos a pedirle Normandía, tal vez. Vamos a pedirle de momento Borgoña, a ver qué pasa. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! A ver, un momento. Suministros. Vale, efectivamente. Y vamos a tener menos problemas, de verdad. Vale, como digo, muchísimas gracias a todos por ver el capítulo. Intentaremos pillarle todo este territorio, más que nada por hacernos un poquito fuertes. Pero tampoco nos compensa si no tenemos como mucho Normandía por el tema del acero. Pero yo creo que poco más, ¿eh? Muchas gracias por ver el capítulo. Por supuesto, pediros un buen like, suscribiros al canal y, por supuesto, dejarme un buen comentario que me ayuda mucho en la batalla. Hasta luego, generales. Chao.